abre las puertas al futuro. Un 14 de junio del año 2013, Nicaragua firmaba lo que sería el megaproyecto más grande de la historia del país. En este año 2019 se cumplen exactamente 6 años en que 61 diputados del Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional aprobaron la ley de concesión para la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua. La empresa HKND fue la encargada de iniciar los estudios de prefactibilidad que quedaron solo en unas láminas de papel, ya que la obra prácticamente se ha convertido en una simple ilusión. Sin embargo, hoy la ley automáticamente quedaría derogada, es decir, sin efecto, a falta de ejecución y fondos. Hay un procedimiento administrativo que dejaría sin efecto el contrato que ellos tienen. Nosotros en ese sentido estamos trabajando y en estos días vamos a presentar una moción acá para que quede sin efecto lo que es el contrato con el canal interoceánico. Se puede renovar, se puede reafirmar, etcétera. Siempre un proyecto de esa envergadura es importante para cualquier país, pero existen potencias que se oponen a la construcción de este canal, y no desde ahorita, sino de años. Si suspenden la ley y dejan de insistir en la construcción del canal, podemos decir de que las condiciones ambientales del país quedan ahora, digamos, a salvo de esta amenaza tan importante para el país. Esperemos que las autoridades de gobierno no insistan en esta iniciativa. La ley establece que el megaproyecto cruzaría el lago Cocibolca, líneas de ferrocarriles, 2 puertos de aguas profundas en el Caribe y el Pacífico, además de aeropuertos y zona de libre comercio que permitiría generar unos 50.000 empleos directos y 200.000 indirectos. Si recordamos, esta iniciativa canalera pretendía hacer un canal más profundo y más largo que el canal de Panamá dentro del lago Cocibolca. O sea, se iban a remover del fondo del lago miles de millones de metros cúbicos de sedimento que iban a remover, toda el fondo o una parte importante del fondo del lago Cocibolca, deteriorando indiscutiblemente la calidad de agua del agua del lago. Sueño. Los trabajadores siempre tenemos sueños y el gobierno ha tratado de cumplirlo, pero sabemos que siempre los adversarios del gobierno y de los trabajadores se oponen al desarrollo de este país. El movimiento campesino surgimos cuando nos dimos cuenta que existía una ley que nos pretendían despojarlos de nuestras propiedades, cuando sabemos que tenemos muchísimos años de proteger la reserva Indio Maíz, en caso Punta Gorda, y pretendían destruirla. Cuando sabemos de que el lago Cocibolca pretendían destruirlo. Entonces, eso obviamente nos llamó la atención y fue el momento que nos sentimos obligados a organizarnos para defender nuestros derechos. Tras su aprobación, algunos sectores no dudaron en oponerse y manifestaron que los impactos ambientales que generaría la construcción del canal interoceánico serían devastadores. Temas de medio ambiente que son fundamentales, se va a desbaratar una gran parte del ecosistema de nuestra patria, pero además de eso, algo que es lo que ha generado inicialmente la lucha en contra de este gobierno es de que se iban a dar la expropiación de una gran cantidad de tierras, propiedades de comunidades, de los campesinos, de los indígenas, y que por eso fue que el movimiento campesino tomó fuerza y en contra de la decisión que había tomado el gobierno. Hay que presionar para que el gobierno tenga que hacer esas gestiones para que derrogue esa ley y por lo menos el sector productivo y el sector campesino se sienta seguro de que sus fincas y sus tierras no van a ser confiscadas, ¿verdad? La concesión otorgada por el Estado al empresario chino Wang Jin le concede la soberanía de nuestro país en un periodo de 100 años, significando para la oposición una ley que carece de legalidad ante las faltas de consultas para su creación. Lo que sea. ¿Cuánta fue la concesión que se entregó en Panamá? ¿Cuáles han sido las concesiones del Gran Canal de la Mancha? Todo. Hay siempre concesiones producto de los dueños. ¿De qué nos asustamos? Ese es como decir, uy, 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 el mono, no lo hagamos. Pero lo que necesitas es desarrollarte. Si fuera un país que tuviera petróleo, oro en grandes abundancias, no estaríamos buscando ningún canal. El costo de la obra se estimó en 50.000 millones de dólares, según HKND,
Sin embargo, ese valor excede a los 40 mil millones de dólares que el gobierno de Daniel Ortega anunciara a los cuatro vientos a finales del año 2014. Efectivamente, esa concesión quedó prácticamente en el aire. Después de casi 6 años ya, no ha podido cristalizar debido a que entendemos que no hay recursos, no ha podido reunir los 50 mil millones de dólares que se estimaba. No soy el encargado de los fondos, yo no te puedo decir si existieron o no existieron, pero sí conozco todos los planos, la ruta, el trabajo que se hizo, cada uno de los estudios que se nos presentó. Entonces quiere decir que habían fondos. 2 años después de anunciarse la mega obra, Wang Jin pierde el 85% de su fortuna en una caída de las acciones de su empresa, sembrando más dudas sobre el financiamiento del canal y la ejecución del mismo sobre tierras nicaragüenses. El concesionario tenía que presentar ya el financiamiento para lo que era el tema de la construcción del canal. No lo vemos que va a ser cumplido, especialmente que el hombre ha perdido más del 80% de su fortuna, ¿verdad? Entonces no creo que eso vaya a suceder. Creo que el día de hoy nos queda más que claro que el chino lo que pretendió, o Ortega pretendió más bien utilizar como testaferro ante la opinión pública al chino Wang Jin para robarnos nuestras tierras, porque no hay tal canal, no, hasta este momento, 6 años no han puesto ni una piedra, no han hecho cortado ni un árbol, ¿verdad? Desde su anuncio y concesión, la ley 840 enfrentó más de 30 recursos por inconstitucionalidad, protestas de campesinos ante la amenaza de expropiaciones de tierras y más de 90 marchas anticanal. Jimmy Romero, Voz TV.